¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, entrando en ese carrusel de nombres de los entrenadores que están sonando en el Granada Club de Fútbol, en este final de liga, con un Granada ya que no se juega nada, ni lo va a hacer en el partido de Pamplona, ante otro equipo está descendido, como es el Atlético Osasuna, ni en el último partido, se disputará en Los Cármenes el viernes de esa semana, de ese fin de semana, contra el Español. El club comienza a funcionar ya desde la llegada de Manolo Salvador en el aspecto deportivo de cara a la próxima temporada y comienzan a sonar nombres de entrenadores que podían ser los inquilinos del banquillo rojiblanco. Es verdad que se lleva negociando ya desde algún tiempo con Luis García, el entrenador que haya dirigido durante las últimas temporadas tanto al Levante como al Getafe. Luis García parece que no acaba de decidir su fichaje por el Granada. Y esa duda, esa ralentización de las negociaciones, parece que ha podido llevar al club, seguro que ha llevado al club, a la negociación con José Luis Oltra. Ojo, porque Oltra podría ser, casi de manera definitiva, el próximo entrenador del Granada para la próxima temporada. Con él se ha hablado, es verdad que la decisión todavía no está tomada, pero podría estar muy cerca la decisión del entrenador valenciano. Toda vez insisto que Luis García no acaba de decidirse a la oferta que le ha hecho el Granada. Entrenador ya de 48 años, amplio currículum como entrenador, fue futbolista en segunda división B y tercera división, dos ascensos a primera con el Deportivo de La Coruña y el Tenerife, estuvo en el Castellón, Levante, Ciudad de Murcia, con Quique Pina por cierto, Tenerife con esa ascensa primera, Almería, Deportivo de La Coruña, Mallorca, Recreativo de Huelva y Córdoba, donde después de jugar la pasada temporada una promoción de ascenso a Primera División, fue eliminado por el Girona. Finalmente, en Navidad fue destituido por los malos resultados. Es un hombre que, a pesar de que no es muy mayor, tiene un amplio currículum, como digo, como entrenador. Y bueno, los entrenadores que tienen un largo bagaje tienen de todo, tienen luces y tienen sombras, ¿no? Es un hombre afable de carácter. Es amante más del juego ofensivo que el defensivo. Y es verdad que tiene, sus enemigos le achacan que sus equipos encajan demasiados goles. No creo que lo hagan tanto como ha encajado el Granada este año. No sé si José Luis Oltra será capaz de batir ese récord. Pero bueno, de cualquier manera, es un entrenador que tiene dos ascensos a primera, insisto, y una promoción recientemente con el Córdoba. Y tal vez sea José Luis Oltra el hombre que finalmente dirija esta nueva etapa en segunda división del Granada. Así que tiempo al tiempo, vamos a ver en qué quedan todo este tipo de negociaciones. Y seguimos con la semana de la semifinal del Covirán Granada, del Club Baloncesto Granada, de cara al intento de ese ascenso a la Liga Les Oro. Se está trabajando duro, se está trabajando sin descanso. El objetivo es llegar a jugar ese primer partido el viernes contra Zornoza en las mejores condiciones posibles e intentar llegar con las mayores opciones para intentar ganar el factor cancha y no fallar en los partidos de casa. Vamos a hablar hoy con Alejandro Bertolucci, el jugador argentino del Granada. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está Alejandro? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho de verte, hombre. Bienvenido y ya sabes que a ti a todos los compañeros deseamos todos aquí en TG7 la mayor de las suertes. A ver si este año se puede conseguir el objetivo. Que ya sabemos todos que no es fácil, ¿no? Porque el nivel ya a partir de ahora comienza a ser un nivel serio, ¿no? Bueno, sí, la verdad que como se ha visto durante todo el año, el nivel está altísimo y hay mucha rivalidad y hay mucha igualdad, ¿no? Entre todos los equipos de arriba. En los cuartos de final los tres de los cuatro primeros han caído, así que no te puedes relajar y hay que estar siempre alerta, ¿no? En los tramos finales. Bueno, sería, en caso de ascender Bertolucci este año al Euro, sería tu segundo ascenso al Euro, ¿no? Pues tú sí. Ya conseguiste este mismo objetivo en Castellón, ¿no? Hace dos años subí con el Castellón, así que esperemos que este año sea el segundo ascenso, ¿no? Bueno, no es la primera vez que hablamos en esta casa, Alejandro, pero a mí me siguen diciendo que tú eras un jugador del Euro como poco. Bueno, no sé, yo intento aportar lo máximo. Siempre de venir del Euro el año pasado intento ayudar lo máximo al equipo y ser un poquito
jugador importante. Bueno, eso ya hay tirar un poco de los compañeros. Luego ya el nivel lo marcará la competición. Un jugador muy completo por su Lucy. Yo creo que todo el mundo que le conoce, que lo ve en el Palacio de Deportes, que lo ve a través de los vídeos, sabe que es un hombre que... un jugador muy completo, porque es un buen tirador, un buen penetrador, es un alero más bien alto y, bueno, yo creo que más atacante que defensor. Digo esto porque te han traído a un alero defensor ahora, ¿no? A Jorge Lafuente, por cierto, ¿cómo es el jugador, tu nuevo compañero? Muy bien, la verdad que, bueno, como persona genial, somos vecinos, así que he tenido mucho trato con él, se está adaptando muy bien. Y como jugador muy bueno, es un jugador que lleva muchos años en Leboro, jugando muchos minutos con su equipo, un jugador importante en su equipo y que nos va a dar una mano grandísima, ¿no?, de cara a lo que nos queda. Porque además, la verdad es que qué pena lo de Iván Martínez, un jugador que no le acaban de dejar. Las lesiones están reiteradas y ahora ya, la verdad, con la rotura, qué mala suerte tuvo, ¿eh? Sí, la verdad que ha tenido muy mala suerte. Se ha lesionado nada más empezar la temporada y cuando creíamos que ya estaba cogiendo forma, venía de hacer unos partidos muy buenos, otra vez otra lesión lo deja fuera. Bueno, esperemos que se recupere pronto y la verdad que está siempre ahí en los entrenamientos animándonos y demás, así que esperemos que se recupere pronto y que esté de nuevo. Bueno, había arrancado muy bien el playoff. Es decir, Navarra, que no es un mal equipo, no ha sido rival para vosotros. Es verdad que habéis tenido una cierta, por no decir mucha, irregularidad durante la temporada. Se han perdido partidos en casa. Seguramente en condiciones normales este equipo tenía que haber ascendido directamente, ¿no? Pero os veo bien. Decir, oye, no habéis fallado ni un solo partido. La motivación ahora la tenéis de sobra. Quizá lo que haya faltado en algún momento de temporada, que lo habéis visto demasiado fácil y cuando habéis querido acordar habéis perdido los partidos. Sí, bueno, la verdad que durante la temporada ha habido muchos altibajos y yo creo que se ha llegado al final con muy buena forma y se está demostrando este partido con mucho acierto y demás y mucha motivación. Yo creo que el equipo, al haber dejado pasar esa oportunidad, ¿no?, del ascenso, ha recapacitado, ¿no?, y va por todas. En el playoff vamos a por todas y no queremos dejar pasar otra oportunidad. ¿Qué ocurre en el deporte argentino que a lo que os dedicáis sois los mejores? Bueno, no lo sé, la verdad. El baloncesto lo tenéis muy difícil, ¿no? Porque está complicado. Los americanos y tal, que bueno, inventaron esto y a partir de ahí ya nunca se le ha podido, casi nunca se le ha podido hacer sombra, ¿no? Pero la verdad es que el deporte argentino, en fútbol, tenéis al mejor jugador, en baloncesto habéis tenido un nivel de selección extraordinario. No sé exactamente cuál es el tratamiento que se hace en vuestro país para conseguir tan buenos jugadores. Bueno, yo creo que más allá del trabajo y eso que es importante, sobre todo lo que nos caracteriza un poquito es esa pasión, esa garra, ¿no?, que se tiene al deporte y que es un poquito lo que nos lleva a dar un plus, ¿no?, más allá de las características de cada jugador, que puede ser mejor o peor, pero ese plus de actitud que nos caracteriza y nos hace ser más competitivos, ¿no? ¿Tú te ves jugando en ACB? Porque lo del Euro ya lo doy por sentado. Es decir, que tú vas a jugar en el Euro si el equipo sube, como ya he jugado en Castellón. ¿Pero tú te ves jugando en ACB realmente? Bueno, ojalá. La verdad que uno trabaja día a día, ¿no?, para llegar lo más alto posible. Luego las circunstancias pueden ser... Tú ves partido de ACB y dices, oye, yo puedo jugar ahí. No, esos jugadores no son mejores que yo. Lo ves, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? No se puede menospreciar a los jugadores que están ahí. La verdad que es un salto muy grande, ¿no? Pero bueno, como no, yo me veo para llegar a lo más alto y trabajo para ello. Bueno, cuéntame, ¿qué os han dicho o qué noción tienes de este rival, de Zornoza? Es un rival que llega muy bien. La verdad que ha hecho una segunda vuelta de temporada muy buena y en los playoffs ha sido muy serio. Ha perdido el primer partido por la mínima. Sí, sí. Y los otros tres lo han ganado con cierta solvencia, que llega en muy buena forma, un equipo muy físico que no nos va a poner las cosas fáciles. La verdad que llegan muy bien, pero bueno, nosotros sobre todo tenemos que subir un poquito en defensa para pararlos, un equipo que está anotando bastante y que bueno, nos va a plantear ciertas dificultades. El factor cancha no se puede perder. No, por supuesto, es clave. Ahora mismo el objetivo es irnos de casa con un 2-0. Y luego allí ya es intentar sacar uno allí. Pero bueno, lo importante ahora es centrarnos en esta semana, sacar los dos de casa, que van a ser importantísimos. Y ya
en los cuartos de final lo demostramos, que somos un equipo muy solvente en casa y que intentemos repetir eso. ¿A quién quieres en la final? Es muy difícil decir eso. Hasta hace muy poco Alicante era el máximo favorito, ¿no? Y ha caído, así que ahora la verdad los dos rivales que quedan son muy complicados, ¿no? Equipos muy aguerridos que han dado mucha lucha durante toda la temporada y en los playoffs lo han demostrado, que no van a regalar nada y que van a por todas también. A mí no me gustaría jugar esa final en la caja de cerillas desde donde juega Morón, ¿eh? Incluso me parece, sinceramente, que la federación no debería permitir jugar algo tan importante en instalaciones donde yo creo que no están a la altura de partidos así, ¿no? Sí, es un campo muy, muy complicado, ¿no? Muy pequeño, meten mucha gente, hay mucha presión. La verdad que es muy difícil jugar allí. Y luego Valladolid también es un club histórico, ¿no? De baloncesto con sí, mucha afición. Sí, pero ahí tenés un pabellón grande, un pabellón que está durante el foro, ¿no? Durante tantos años en ACB. Sí, por supuesto. Yo creo que es distinto. Yo creo que Valladolid es un equipo más, sinceramente me parece más asequible que... Por esa circunstancia, ¿no? Sí, es verdad que Morón tiene el factor campo ese del campo. Para arbitrajes, etcétera. Sí, que es muy difícil ir a ganar allí a Morón. Lo habéis hecho, no lo obstante. Lo hemos conseguido este año, pero bueno. Y si nos toca otra vez, esperemos... Pero una cancha caliente, sí. ¿Eso te motiva más? Sí, por supuesto. ¿A ti te gusta? Esos partidos siempre son bonitos de jugar, ¿no? Y sobre todo en una semifinal, una final, como sería la hipotética final esa, es un entorno muy, muy bueno para jugar, muy bonito. Muy bien, Alejandro, te deseo suerte a ti y a la plantilla, le comunica mi deseo y a ver cómo arranca todo esto pasado mañana, porque el partido está a la vuelta de la esquina, 9:00 p.m, por la Ciudad de Deportes, Covirán-Granada contra Zornoza. Yo creo que sois superiores, pero eso hay que demostrarlo luego en la pista. Por supuesto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, de Alejandro Bortolussi vamos a pasar a otro equipo, un equipo modesto de Granada, de otra especialidad deportiva, no hablamos habitualmente de tenis de mesa, y vamos a charlar en tan solo un momento con Miguel Ross. Don Miguel, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. Hola, Pedro, igualmente. El entrenador del Huetorvega de tenis de mesa, que va a jugar este fin de semana la promoción de ascenso a la segunda categoría del tenis de mesa español. Esto sabe a muy poco después de lo que hemos tenido en Granada, pero esto es lo que tenemos, don Miguel. Por desgracia, sí. Hemos estado muchos años en la élite, con el club La General y también con Ávila Roja. Y por desgracia, como esto se movía por firma, se ha acabado la firma y entonces pues estamos de capa caída en cuanto a presupuesto, porque en cuanto a jugadores siguen estando aquí, lo que pasa es que están jugando fuera y también se da la paradoja que a los jugadores que tenía Caja Granada, como era Sansonó, Robert Gardo y Juanito, pues viven en Granada pero juegan en equipos de fuera. Bueno, Miguel, tenéis este fin de semana en Calella, en Barcelona, la fase de ascenso. Estamos viendo las imágenes del lugar donde habitualmente entrenáis en Huetorvega. ¿Cómo os encontráis allí? ¿Cómo os tratan? Muy bien. El Ayuntamiento de Huetorvega, gracias a ellos, está manteniendo el tenis de mesa y la gente se ha ido allí. Son buenas instalaciones. También el Ayuntamiento está manteniendo que el equipo estemos jugando en Liga Nacional. Uh-huh. Tenemos un equipo también en Segunda Nacional que se ha mantenido bastante bien. El resto de equipos en las distintas categorías regionales y provinciales. Y tenemos cantera. De hecho, el jugador pre-Benjamín es el actual campeón de España, que es granadino, de ahí del club Huetorvega, Hugo Urquiza. Y bueno, pues es un club que estamos por amor al tenis de mesa y que nos gustaría con el tiempo volver a poner el tenis de mesa donde se merece. Bueno, estoy viendo un entrenamiento que es de lujo, ¿eh? ¿Cómo se llama ese? Sí, este muchacho es Esteban Cuesta, tiene 19 años, está estudiando primero de INEF y es uno de los jugadores del equipo, junto con Sergio Rosario, David Rosario, Pablo Moreno y Francisco Ramírez. ¿Quién se la devuelve? Porque pues, no se la, serás se tú, la, ¿no? Se la está devolviendo, se la está devolviendo Pablo Moreno, que es uno de los jugadores también de lo bueno. Ahí tiene a Sergio Rosario, ya jugador veterano. Buen nivel. Y que ha jugado en División de Honor y el que le está bloqueando la bola es su hermano David Rosario, que por supuesto es... Muy buen nivel, ¿eh? Ha sido jugador de División de Honor, campeón de España Sub-21. Oye, esto cuesta trabajo verlo incluso en categoría. Sí, bueno, y además ahí es un entrenamiento que estamos haciendo, un entrenamiento básico con respecto a este nivel. El equipo está bastante en forma y está bastante motivado para bueno, subir. Hay que decir que Miguel Ross fue en su momento el entrenador que llevó al Ávila Rojas, aquel hito, ¿no?, en los primeros años 90,
de ganarle la Liga a la Caja, ¿no? A Caja Granada, a la General, ¿no? Que era por aquel entonces. Y bueno, y ahí sigue. Está pertenecido al Caja Granada también. ¿Qué queda de las cenizas de aquel proyecto de lo que ha sido durante tantos años el Caja Granada, Miguel? ¿Se puede llegar algún día, no a eso, porque evidentemente para eso hace falta dinero, la solvencia económica que suponía Caja Granada, pero claro, me va a decir que hace falta un sponsor, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos una base buena y entonces lo que vamos a intentar es ir paso a paso con, a ver si nos salen sponsors. Tenemos ahí, tengo la esperanza de Miguel Ángel Cuerva, que fue mi presidente muchos años, estoy en conversaciones con él, me ha dicho que va a intentar ayudarnos teniendo relaciones con firmas como él tiene. Y por supuesto tenemos el mérito de que hay un grupo de gente en Huatorvega, junto con el ayuntamiento, que es el que nos apoya, nuestro presidente Antonio García, después Manolo Valverde, Ricardo, Pedro Martín, Jerónimo, que gente, Juan Mira, que es nuestro delegado, gente que de forma desinteresada pues está dedicando horas para que volvamos a esto. Y el equipo, los cinco jugadores como yo, pues también lo estamos haciendo en plan altruista por amor a nuestro deporte. Pero pensamos que poquito a poco se puede conseguir porque la base se tiene. No hace falta un poquito de apoyo y os tengo que dar las gracias a vosotros y a los demás medios de comunicación que estando en Primera Nacional pues nos estáis apoyando, porque yo pienso que podemos volver a estar en la élite. De hecho, ya te digo, tenemos jugadores que están jugando en el extranjero y están entrenando aquí en Granada con Vladimir Chubín, que está de entrenador en el equipo de la subida en División de Honor. Sí, gran entrenador y gran amigo también. O sea, nuestra ilusión es lo que nos está moviendo a que dentro de un año, si tenemos un poquito de apoyo económico, volvamos a estar en la élite. Ganamos la Liga y la Copa del Rey como hicimos en el año 89-90, Ávila Roja y la General, tantos años que mantiene el récord. Pues bueno, pues eso ya depende también del tamaño del talonario que se pueda tener en un futuro. Si se tiene, no hay ningún problema. Que no, pues está en la élite incordiando al resto de los equipos. De acuerdo, pues muchísimas gracias, don Miguel. Gracias. Y mucha suerte en esa fase de ascenso. Le damos un saludo a toda la familia del tenis de mesa de Huatorvega y a la gente de la Zubia también cuando la vea. Gracias a vosotros, Pedro. Muy bien. Vamos a pasar a tertulia en un momentito, pero después de ella, les recuerdo que hoy continuamos con la serie de entrevistas que iniciamos ayer con los portavoces de los grupos municipales para hacer balance del año que ha transcurrido desde el cambio de gobierno en la capital, en Granada. Hoy nos va a acompañar el portavoz de Ciudadanos, Manolo Olivares, y el del grupo municipal socialista, Baldomero Oliver. Por tanto, tenemos una noche de lujo con gente que sabe de qué va la cosa política. Vamos a hacer una pausa rápida y enseguida entramos en la tertulia.